animales. Vamos a conocer el procedimiento para que ustedes puedan hacer esas conversiones. Para obtener un número decimal a partir de una fracción común, lo primero que tengo que hacer es identificar mi numerador y mi denominador. Una vez que identifique mi numerador y mi denominador, lo que tengo que hacer es una división, donde tengo que dividir mi numerador entre mi denominador. Así, el número que obtenga de la división será el número decimal, que es el equivalente a la fracción representada. Observamos el siguiente ejemplo, 3 octavos. El número 3 representa mi numerador, el número 8 representa el denominador. Por lo tanto, si yo divido 3 entre 8, el resultado es igual a 0.375 milésimos. Por lo tanto, el número decimal que equivale o es igual a 3 octavos es 0.375 milésimos. Ahora les voy a explicar cómo podemos obtener un número decimal a partir de una fracción mixta. Recordemos que una fracción mixta está compuesta por un número entero y por una fracción. En esta fracción, que es 5 enteros 3 quintos, esto es igual a 5.6, porque el 5 representa la parte entera y 0.6 es el producto de dividir 3 entre 5. Por lo tanto, la fracción mixta 5 enteros 3 quintos es igual a 5.6. Veamos otro ejemplo. En esta fracción, que es 3 enteros 5 onceavos, esto es igual a 3.45 centésimos, porque el 3 representa la parte entera y 0.45 es el producto de dividir 5 entre 11.